Nuevamente aquí con nuestro programa Formación en Acción. Este es el segundo programa en el que estamos con el CECATI número 173 de aquí de la Ciudad de México. Bienvenidos una vez más. Ya cambiamos de personas. Sigue nuestra jefa de vinculación aquí, Araceli Hernández, con nosotros. Vamos a un nuevo programa. Viene nuestra invitada de la especialidad de alimentos y bebidas, Amparo Casillas. Hola, bienvenida, ¿qué tal? Amparo. Y nuestro compañero Raúl Garza, de la especialidad de francés. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Gracias a ustedes. Fíjense, hasta ahora, ya nada más mencionando, dicen ustedes, ¿a poco en CECATI dan francés? Claro, claro que sí. No en todos los CECATI, ya saben, las especialidades varían en cada CECATI. La especialidad de francés se imparte en el CECATI 2 también, en el CECATI 173. ¿Cuál otro, sabes? 66. Y en el CECATI 66. Así es, son los tres CECATI que imparten la especialidad de francés aquí en la Ciudad de México. Ya saben que en la cintilla aparece nuestra página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, para que ustedes se informen de, en particular francés, quieren saber en qué CECATI de la República Mexicana se imparte, métanse a la página, otras especialidades, los horarios, los días, todo, todo lo que ustedes quieran saber, lo van a encontrar allí en www.dgcft, ahí aparece la cintilla. ¿Perfecto? Vámonos, vámonos a lo mero bueno, que nos encanta que vengan alumnos porque son el mejor estímulo para que ustedes se inscriban en los CECATI, que vean que realmente son un apoyo importante. Aquí se define a veces su camino de vida dentro de los CECATI, se define, y pues vamos a ver qué experiencias nos cuentan. Raúl, vamos contigo, cuéntanos un poquito. Raúl entró a estudiar francés, pero estaba escuchando hace un momentito que tú ya sabías inglés. Sí, sí, así es. Tuve la fortuna de crecer en la frontera, soy de Matamoros, Tamaulipas, y desde niño aprendí inglés. Siempre había tenido las ganas de aprender un tercer idioma, pero nunca había tenido la oportunidad. Siempre me había interesado por francés, alemán, italiano, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a una escuela para estudiar tiempo. Y no había tenido el tiempo, no había tenido la oportunidad de hacerlo, hasta que, bueno, afortunadamente encontré esta oferta del CECATI 173, que está no tan lejos de mi casa. Perfecto, estudiaste, ya eres exalumno, ¿hace cuánto que saliste de ya? Sí, de... hace ya bastante, hace unos, digamos, 6 años. ¿Ah, sí? 6 años y medio, yo estuve por allá en el 2012 con el profesor Luigi Tengué, y estuve unos 6 meses estudiando con él, muy buen maestro. Estuve en un curso intensivo de 4 horas diarias, 5 días a la semana, pero fue una gran experiencia. Y hoy ya estás certificado en sí, el idioma francés. Ajá, así es, tengo el certificado DELF B2 y ya quiero animarme por el C1. Excelente. Pues es viajero además, ¿verdad? Has viajado ya por el mundo y con este objetivo de ir practicando los idiomas. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿ya eras viajero de por sí cuando empezaste a estudiar idiomas? La verdad no había tenido la oportunidad de viajar cuando entré a estudiar francés en el CECATI. Sin embargo, después de esa experiencia me di cuenta que realmente los idiomas me llaman mucho la atención, ¿no? Y lo que hay atrás de ellos, ¿no? Al aprender un idioma también hay que aprender un poco de la cultura, hay que aprender del cine, de la literatura, de la música. Y bueno,
Esta oportunidad de acercarme a la cultura francesa y quebecoa me hizo darme cuenta que la vida es muy corta y que el mundo es muy pequeño y que bien vale la pena acercarse a otras culturas. Y esta decisión me llevó a tomar, me llevó a conseguir una beca del DAD, es el, digamos, Instituto de Intercambio Académico de Alemania. Y tuve la oportunidad de hace 2 años ir a hacer un curso a Berlín de cinematografía y de idioma alemán. Fíjense qué interesante. Entonces nos hablas ya inglés, francés, español Ajá. y alemán. Y un poquito de italiano también. Y un poquito de italiano. Muy bien, por ahí mencionaste quebecua. A ver, explícales a los compañeros que nos escuchan. ¿Qué? Quebec es una región al, digamos, al este de Canadá, es toda la costa este y ahí se habla francés porque tradicionalmente fue una colonia francesa. Entonces, han conservado la gastronomía, el idioma y lo han adaptado a su manera, ¿no? También son muy importantes en literatura, en teatro, en cine y últimamente esta región de Quebec tiene mucho contacto con México. Entonces, si yo estudié francés en el CECATI y llego con los quebecuas, ¿entiendo su francés o Claro tiene que sí. ciertas particularidades? Tiene sus diferencias, tiene sus particularidades, sobre todo el acento, la pronunciación de algunas letras, pero es el mismo idioma. Es como si nosotros vamos a Argentina, a España, nos podemos dar a entender y esto es algo que me dejó muy claro el profesor Louis, ¿no? Que él viene del Congo, ¿no? Después vivió en Bélgica. Después vivió un tiempo también en Francia y vino a México a enseñar el idioma. El francés es un idioma universal, ¿no? Igual que el español, se habla en una gran parte del mundo. En las partes donde se habla francés sí es inteligible. Claro, la profesora que vino del CECATI 2 en alguna ocasión nos comentaba que el francés es un idioma de la diplomacia, que las Claro. grandes diplomacias se comunican en francés. Eso me impactó mucho. Es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Así es, uno de los idiomas oficiales de la ONU. Muy bien, Raúl, pues yo creo que sí es motivante escucharte y sobre todo cuando entran en CECATI. Los que salen adelante son los que tienen pasión, ¿no? Exactamente. Porque a veces llegan porque su mamá los llevó y los obligó. Y aún así a veces les pasa que encuentran allí la beta, ¿no? Y dicen, oh, órale, sí me gustó. Sí, finalmente sí les gustó. Pero bueno, vayan, busquen su pasión, en CECATI la pueden encontrar, Sí, ¿verdad? claro que sí, claro ¿Verdad? Déjame, sí me sé tu nombre, sí me sé tu nombre. No, ya que sí. Amparo. Amparo, Amparo, Amparo. Amparo. Amparo, cuéntame esto de la pasión. ¿Cómo fue que llegas a CECATI? ¿Cómo fue que empiezas a crecer poco a poquito en esta parte de los alimentos y bebidas? Porque Sí. eres exalumna también. No, 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 yo ¿Sigues sigo estudiando? todavía, sigo y creo que voy para largo porque hay cursos tan extensos ahí que me encanta. Yo llegué a CECATI en el 2017, ya llevo 2 años y medio. Y pues entré por. A mí siempre me ha gustado la cocina, la repostería. Entonces dije, pasaba, como vivo muy cerca de este CECATI, yo pasaba y decía, voy a pasar a preguntar, voy a pasar a preguntar. Y ya saben, los típicos propósitos de año nuevo, dije, este es mi momento. Y recuerdo que fue así en enero del 2017, como les digo, y ya entré, vi y me inscribí a pastelería básica. Dije, ah, pues perfecto, ¿no? Y empecé ahí a tomar el curso, me encantó. Y después seguí con galletas, me agarró, dije, ay, qué padre hacer galletas, ¿no? Y ya luego, gelatinas, y ya luego empecé a tener ya más experiencia, ya pastelería, pero ya una pastelería más, ¿cómo les diré? Más sofisticada, que fue la pastelería internacional. O sea, he tomado muchísimos cursos también de gastronomía,
pero pues más va uno conociendo, más va uno adentrando y pues yo me fui apasionando más. O sea, claro, me di cuenta que esto es lo mío y pues adelante, o sea, yo estoy feliz. Uh-huh. Y mi familia luego me dice, mamá, ya llevas ahí estudiando 2 años y medio, ¿cuánto te falta? Digo, pues yo creo que como otros 2 y medio o 3, porque más voy conociendo, más me voy apasionando. Y afortunadamente, bueno, pues las chefs que también dan, he tenido la suerte que tenemos ahí, son extraordinarias y pues me encanta. O sea, yo estoy muy feliz. ¡Qué bueno! Sí, he descubierto ahí pasiones. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso y que sigas descubriéndolos. Y ahora, ¿tú ya te has relacionado con el mercado? ¿Vendes lo que produces? Sí, claro que ¿cómo? Sí. Sí, pues todo empezó así de que, ay, pues estás estudiando y ¿qué haces y qué preparas? Entonces, a mí la verdad me daba algo de temor, ¿no? Y más la pastelería, que es tan delicada. Yo decía, me van a encargar un pastel y si no sale, ¿qué va a pasar? Así y es. Me voy a ir corriendo a alguna pastelería y comprarlo y entregarlo de urgencia. ¿Había opción? Sí, sí, no me atrevía y poco a poco se fue dando eso. Uh-huh. A mí me encanta estar experimentando, ¿no? O sea, y me pongo luego ya en la noche, ya que todo está tranquilo, y me pongo ahí a hacer mis propias invenciones, materiales. Siempre nos dan una receta y siempre le ando agregando, le ando quitando, ando investigando. Creativa totalmente. Exacto, sí, me encanta. Y pues se empezó a dar, mi familia siempre, les digo, ustedes son mis conejillos, a ver qué parecen, y a todos siempre les doy a probar, oye, no, pues sí, quítale, ponle. Y bueno, así ha pasado el tiempo hasta que ya me atreví a empezar a entregar un pastelito para 20 personas, ¿no? Dije, y luego, oye, pero queremos para más, bueno, pues a ver, uno para 50. Y ahora ya he hecho hasta para 500 personas, ¿no? ¡Qué Entonces, maravilla! Sí, ajá. Sí, sí, ya me piden y ya lo que, les digo, lo que me pidas ya te hago, ¿no? Ajá. Eso me lo ha dado el tiempo, me lo ha dado la experiencia, la seguridad y pues feliz de la vida. Y pues sí, o sea, todo lo que yo he aprendido en el CECATI me ha servido para desarrollarlo y ya tengo mi propio negocio. Se llama Amparitos Bakery. Estamos también en redes sociales, en Amparitos, Facebook. Amparitos, a ver, más lento, Amparitos. Amparitos Bakery. ¿Bakery? ¿Cómo se escribe? Como Bakery. 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 Es de baker. Sí. Muy bien. Sí. Amparitos Bakery. Sí, exacto. Y pues ahí ya en mi página, pues ya se ven ahí todas las creaciones, ¿verdad? Todo lo que hacemos, que a mí me interesa mucho el lado artesanal. Sí, a mí me gusta todo siempre dedicado a sus tiempos. O sea, gracias a Dios mi negocio cada vez está creciendo más. Me piden, yo entrego a cafeterías, entrego a restaurantes, a la familia, a las amistades que siempre son tan amables en tener su preferencia en mi negocio. Pero yo siempre cuido mucho esa parte, ¿no? De que, uh-huh, pues si tengo que hacer 10 pasteles, 15, siempre lo artesanal, no perder esa parte rica. Lo amoroso. Exacto, sí, no, yo soy muy apasionada para claro, eso. Claro. Y también, pues hay muchos proyectos y bueno, ahorita estamos también ya manejando, pues como siempre, yo le llamo a esa línea los pecados sin culpa, que es toda la línea saludable. Ajá. Para todas las personas que tienen problema de diabetes y pues ahora los que simplemente sí quieren cuidar mucho, ¿no? Ah, esa parte es importante. Sí. Es que estaba pensando ahorita en cómo se complementan en esto amoroso dos aspectos importantes, sobre todo en lo que es postres, ¿cómo se llama? Pastelería. Repostería, y todo esto. Sí. Repostería, exactamente. ¿Cómo se combina la parte estética, pero también con la parte del sabor, ¿no? Del un buen preparado, claro, realmente. Claro. Entonces, ¿qué porcentaje tienen estas dos cosas? Un pastel hermoso y que lo cortas y está, no sabe bien, o un pastel que visualmente no es atractivo, ¿no? Claro, sí, esa parte yo la cuido mucho. A mí me importa muchísimo el sabor. El sabor es, para mí es lo básico, uh-huh, ¿verdad? Y la decoración puede ser una decoración linda y sencilla y pues uno va a quedar muy, muy, pues hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he tenido yo ninguna reclamación. Eso es importante, ¿no? Sí, claro, sí, sí, y como les digo, esa parte sí la cuido mucho. Muy bien. Siempre, por ejemplo, al hacer galletas, al hacer el pastel, les digo, el control de calidad. Si hay algo que no me gusta, eso no se entrega.
o la galletita que le faltó a su jíntaro o que quemadita, el control de calidad va para atrás y se vuelve a hacer una producción nueva hasta que no quede como a mí me gusta. Parte del aprendizaje de Secati, justamente, en donde aprendemos desde higiene y seguridad en el trabajo, calidad en el trabajo y en el servicio, y por supuesto ya todos los procesos de elaboración de los distintos productos. Exacto. Y en general los aprendizajes, porque estaba pensando en el francés, pues no es un producto, ¿verdad? Pero es también como la calidad, me comentabas, Raúl, que pudiste traducir ya, ¿no?, del francés en tu trabajo. Sí, de hecho ya había tenido la oportunidad de trabajar haciendo interpretaciones consecutivas y también traducciones, pero esta es la ocasión en la que lo he hecho de una forma más profesional en el canal 11, cuando tuve una entrevista con el escritor Frédéric Martel y traduje toda la entrevista para el programa Sacro y Profano. Mira, excelente. Bueno, pues así como hay estas oportunidades de práctica, les comentábamos en el programa anterior que en la pasarela es una de las prácticas finales que realizan los alumnos para que vivan su experiencia fuera del taller. Es el caso también de alimentos y bebidas. Tuviste la oportunidad de asistir a un concurso en Tlaxcala. Sí, fue un concurso muy, muy bonito. Muy impactante, la verdad, donde tuvimos la oportunidad de conocer pues la gastronomía de toda la República y conocer, relacionarnos con compañeros también, chefs, maestros. O sea, fue un concurso muy, muy interesante que nos dejó, la verdad, mucho, mucho aprendizaje. Nosotros llevamos dos platillos excelentes, sí, que fueron los chapulines con ayocotes. Y es delicioso, yo decía probar chapulines, ni de broma, y desde que aprendimos ahí a prepararlos, ya los chapulines están en mis menús favoritos. Sí, porque, a mí me encantan. Sí. Y también hicimos unos charales en salsa de pulque, que la verdad, o sea, recuerdo muy bien cuando estábamos con los jueces, con los chefs ahí, que lo probaron y dijeron, qué rico está esto, ¿no? O sea, uno dijo, yo nunca me imaginé charales en salsa de pulque. ¡Qué interesante! Sí, fue algo muy bonito y pues bueno, fue la satisfacción. No ganamos, sí, se quedó, pues digo, en sexto lugar. Fue para nosotros algo muy bueno. Claro. Fue la primera vez que se participaba en un concurso de esta magnitud, porque cuando llegamos y vimos, ¡wow! A lo grande y bueno, también la ciudad ahí en Tlaxcala fue precioso, ¿no? Nos atendieron muy lindo, ¿no? Claro. Como reinas ahí. Muy estuvimos. Bien. Sí, maravilloso, maravilloso. Pues Secati da la oportunidad de este tipo de experiencias. Recuerden que también todo Secati tiene una bolsa de trabajo, que ustedes también realizan sus prácticas complementarias en distintas empresas e instituciones. Acérquense y acérquense al Secati 173. Cuéntanos, jefa de vinculación Araceli, los teléfonos. Invítalos a que lleguen a este Secati. Claro que sí. Pues como comentan nuestros alumnos, la verdad es de que el Secati tiene muchas ofertas para ustedes, tiene una gran gama de cursos. Nosotros, el Secati 173, nos ubicamos en Calzada de Tlalpan, número 1021, Colonia Américas Unidas, en la Alcaldía de Benito Juárez. También nos pueden contactar a través del teléfono 5532-6171, o a través de nuestras redes también, que es Secati 173. Ahí con todo gusto les vamos a atender y ustedes se pueden capacitar con nosotros en las especialidades de diseño de modas, confección industrial de ropa, artes gráficas, alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen, cosmetología, administración, contabilidad, inglés, francés e informática. Y bueno, pues como lo comentan, la verdad hemos tenido grandes satisfacciones. Hemos tenido, ellos son una prueba de muchos de nuestros alumnos que hemos tenido, que ha sido muy gratificante para nosotros el poderles apoyar, el poder poner nuestro granito de arena para que ellos puedan realizar lo que ellos desean, aprender algo que siempre han querido, o viajar, o en este caso, emprender un negocio, mejorar su ingreso familiar. Y bueno, afortunadamente contamos con muy buenos maestros que, bueno, van a ser
su mejor esfuerzo para que ustedes adquieran las habilidades y las competencias necesarias, ¿no? Así es, pues ya no queda más que decir, más que agradecerles. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Nos vemos en el próximo programa de Formación en Acción. Damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por estos programas. Nos despedimos. Soy Sara Guzmán, transmitiendo este programa Formación en Acción. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.